fundada en 1515 por el adelantado español don Diego Velázquez, Santiago de Cuba, ciudad embrujada y capital de la isla entonces, recibe a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX la primera de una serie de oleadas migratorias de franceses que se extendió hasta 1868. Las condiciones climáticas y de suelo encontradas, similares a las abandonadas en San Domingo, a raíz del movimiento antiesclavista liderado por Toussaint Louverture, marcan el comienzo de un asentamiento trascendental en la parte suroriental de la isla. De Santiago de Cuba tuvieron ubicación en la zona de la Gran Piedra y en la zona de Dos Palmas al oeste de la misma, formando un cinturón cafetalero que abarcaba estas zonas como la de la Gran Piedra, pasaba al norte de la ciudad de Santiago de Cuba por la zona de Dos Bocas y se extendía hasta la zona de Dos Palmas. Thank you.
la hacienda, en la finca del amo francés, le permiten a sus esclavos tocar, cantar y bailar. Pero esta anuencia, este permiso, se lo dan al esclavo porque el esclavo le dice que va a tocar su baile, la contradanza, que sabemos que tiene de minué y de rigodón. Y el amo dice, ah, mira, este esclavo, estos esclavos me van a imitar. Pero esto lo hacen los africanos inteligentemente para poder tocar el yubá, el babul, el mazón, todas estas danzas, grachimá o grajimá, que se parece al rechiñé haitiano que trajeron los haitianos aquí. Y que este voduismo, vodú, está oculto y artísticamente ocultado por los secretos que contienen los tambores, por los secretos que contiene el cuero, cómo se prepara el parche, cómo se ablanda, cómo se ajusta. Todo esto tiene un secreto muy grande. Hay un ocultamiento de manera artística en el yubá o babul, inclusive en el frente front o fronte, que es cuando el tambor se vira, también ahí hay una magia que se oculta. Porque el amo francés fue inteligente, vio cuando le permitía bailar su baile, que además el africano también bailaba el suyo, que tenía oculto lo mágico religioso, trabajaban más, rendían más en las faenas de trabajo y no se suicidaban. Hay multietnia. En las tumbas francesas hubo carabalíes, hubo bantúes, o sea, congos, hubo yorubas, hubo angolanos, hubo diferentes etnias del Congo muy fuerte, hubo de Dahomey, o sea, Dahomey, como se le dice en Cuba, dahomeyano. En el siglo XIX comienzan a existir diversas sociedades de tumba francesa, esta que se llamó Lafayette, homenajeando a uno de los famosos generales franceses que apostó, que luchó por la abolición de la esclavitud. Santa patrona de ellos, la Virgen de la Caridad del Cobre. Se sabe que los africanos y afrocubanos se vieron obligados a tomar una imagen católica como santa patrona, y detrás, en el fondo, estaba oculto toda su religión traída del África.